bueno, hemos querido traer los diferentes atractivos turísticos de los que dispone Linares para, bueno, mostrarlo aquí al fin y al cabo en Fitur, que es un escaparate que entendemos que es necesario que vengan. Este año no solamente con las fiestas iberoromanas, que son uno de los principales interés, ¿no?, que tenemos en mostrar aquí en Fitur, sino también el resto de, bueno, pues de oferta turística que tiene Linares y que desde luego es necesario que hoy estemos aquí, ¿no? Con una apuesta muy fuerte, no solamente por todo lo que es el contenido cultural, que Linares yo creo que es importante a nivel cultural el matiz que está tomando Linares, sino también para presentar también otros ámbitos como son nuestro distrito minero, ¿no?, la riqueza que tenemos en ese distrito minero y que creemos también que es necesaria traerla a Fitur y mostrarla, ¿no? No solamente con actividades de promoción, sino también con actividades que protejan nuestro distrito minero. Por supuesto, tampoco podemos, hemos querido traer la ruta de la tapa también, ¿no? Es decir, nuestra oferta gastronómica de la que disponemos en Linares y que sí que entendemos que también era necesario, nuestra fiesta, nuestro yacimiento arqueológico de Cástulo. Es decir, al final lo que hemos querido es, bueno, pues traer una oferta turística que yo creo que no mucha gente conoce, que es amplísima y que sí es verdad que entendemos que era necesario traerla. La fiesta de Cástulo, y lo que buscábamos no solamente era la parte más, de que los participantes estuviesen aquí hoy, sino también de que hubiese diferentes talleres que apostasen por mostrar también toda esa, bueno, toda nuestra fiesta y toda nuestra historia. ¿Quién mejor que ellos para transmitirla al resto de visitantes de Fitur? Entendemos que son los principales actores de la fiesta iberorromana y entendemos que tienen que estar en todos aquellos espacios en los que se muestre la fiesta y en los que se promocionen las fiestas. Por supuesto, Fitur es un escaparate para nosotros a nivel turístico y queríamos que fuesen los mismos participantes, que son las personas que desarrollan la fiesta y que son ellos quienes las hacen, que estuviesen hoy aquí pues para mostrar nuestras fiestas al resto de gente, no solamente, como decíamos, estando aquí, sino también explicando al resto de visitantes en qué consiste nuestra fiesta y qué se van a encontrar si vienen el fin de semana de mayo a visitarnos a Linares. De Rafael, yo creo que es necesario también, es una parada obligatoria, no solamente el Museo de Rafael, sino también el Centro de Interpretación Minero. Es decir, tenemos una variedad de museos que yo creo que suponen un atractivo muy importante para Linares y desde luego animamos a todos los visitantes a que vengan a conocer nuestros museos, a que vengan a darse una vuelta por Linares, que conozcan nuestras tapas, que conozcan nuestra gente, porque es una ciudad que es muy agradable, que acoge muy bien a los visitantes y que hay multitud de actividades para poder desarrollar, no solamente a nivel de senderos, de rutas, de conocer yacimientos arqueológicos como el de Cástulo, ¿no?, que supone un viaje a nuestra historia, sino que van a poder disfrutar de muchísimas actividades y los vamos a acoger, por supuesto, como Linares sabe acoger a la gente que viene de fuera. Yo creo que los linarenses sí, que además yo creo que son somos los más conocedores de nuestro patrimonio y de nuestra riqueza turística que tenemos en Linares. Pero es cierto que luego no lo exportamos quizás de la mejor forma y eso al final es lo que provoca, ¿no?, que la gente no lo conozca, pero tenemos un patrimonio muy rico, tenemos a todos los niveles, a nivel cultural, a nivel histórico, y ahora hay que darle la promoción que ese patrimonio merece y a partir de ahí yo creo que, además de hecho, ya se están viendo en las cifras, ¿no? El hecho de convertir al final Linares culturalmente, darle esa vida culturalmente que estamos intentando darle, también se traslada a las cifras de visitas que tenemos en los museos y que tenemos en Linares, ¿no? Con lo cual, yo creo que poquito a poco se va viendo el cambio, que está siendo bastante positivo. El estar también cerca de dos ciudades, Patrimonio de la Humanidad, yo creo que también nos posiciona en una situación geográfica muy buena, ¿no? Pero no solamente es que estemos cerca, ¿no?, de esas ciudades, sino que también nosotros yo creo que tenemos una oferta turística bastante, bastante amplia para que pernocten, ¿no?, los visitantes y la gente que viene a Linares, que al final es lo que se pretende, ¿no?
hay una oferta a todos los niveles. Tenemos el 23700, que al final es lo que decía también antes Javier Perales, ¿no? Tenemos una pinacoteca en la calle desarrollada por artistas internacionales, de nombre internacional. Tenemos a nivel gastronómico una oferta increíble. Tenemos a nivel histórico de yacimientos también, bueno, una proyección también muy buena, ¿no? Y luego también, bueno, pues acoge, es decir, es una ciudad que acoge muy bien a la gente que viene de fuera, a nuestros visitantes, con lo cual nosotros creemos que podemos desarrollar un turismo también sostenible, que al final, al fin y al cabo, es lo que es las recomendaciones que nos está dando también la Unión Europea, es decir, que ese turismo cada vez esté más enfocado a la conservación, es decir, a la conservación de nuestro patrimonio y al cuidado de nuestro espacio, ¿no? Entonces, con este centro de bajas emisiones, con la zona de bajas emisiones también que vamos a desarrollar en breve, lo que se pretende también es eso, ¿no? Es decir, que la zona más comercial, que la zona donde se ubican también la mayoría de espacios de ocio, de museos, sea más accesible y sea más sostenible, que al final yo creo que Linares debe, o el turismo de Linares debe ir enfocado a un turismo mucho más sostenible. Pues nosotros entendemos que el turismo de Linares tiene que ser más accesible, tiene que ser más sostenible, tiene que ir enfocado a conjugar a todos esos agentes, tanto los agentes privados como los públicos, ¿no? Nosotros como administración pública también tenemos que fomentar las relaciones entre el turista, entre el visitante, entre el sector público, el sector privado, para que la oferta que llevemos a cabo sea una oferta que realmente cale y tenga una calidad muy, muy buena, y luego también, sin perder de vista, por supuesto, los objetivos que al final nos marca la Unión Europea, el Consejo Europeo, que es un turismo que sea sostenible, un turismo que lo que busque sea que se mantenga la identidad cultural también de las ciudades, ¿no? Es decir, que no se pierda esa identidad cultural en favor de un turismo totalmente voraz o totalmente brutal, ¿no? Sino que se conjugue de tal forma que sea sostenible y que al final la ciudad lo que haga sea crecer, pero sin perder en salud y sin dañar, ¿no? Sin dañar a los diferentes colectivos que forman una ciudad. Hasta ahora lo que nos están comentando es que preguntan mucho por el tema de la minería. Es un tema que en esta feria sí que nos están preguntando bastante, sobre todo por si existen rutas y senderos que se puedan visitar a nivel en bici, es decir, andando. Es decir, nos están preguntando mucho por el distrito minero, que es algo muy curioso, que en otras ferias quizás no había tenido tanto protagonismo, pero hasta hoy es lo que más nos están ya preguntando, por rutas y por senderos, así que es muy curioso.